Me gustaría recibir algún postulado científico de la teoría de la evolución, sobre todo del paso, del paso de una lagartija a un lagarto, del lagarto a un caimán, del caimán a un cocodrilo del Nilo. Es decir, sí, son aspectos que se parecen mucho entre sí, pero me gustaría comprender cómo la lagartija cambia su instinto, porque la lagartija va a comer moscas, insectos, el cocodrilo va a comer animales a ser carnívoro. Y para eso necesitas del cambio no solamente físico, estructural, de, de, de la morfología del individuo, necesitas del cambio del sistema paradigmático de su intelecto, de su intencionalidad, de su voluntad, de su instinto, lógicamente. ¿Por qué? Porque cambia de comerse moscas a comerse animales eso que parecía tan lógico de ver en la estructura de la secuencia de la teoría de la evolución resulta que a nivel de finalidades específicas a nivel de conducción de esos cuerpos porque los cuerpos sí se ven parecidos ¿eh? yo sí me parecido al mono pero a ver dime cómo cambia el instinto animal del mono en una conciencia humana ¿eh? con una integridad con una dignidad y con una identidad totalmente distinta a la del Chimpancé, o la del orangután, o la del mono que más se me parezca. ¿Cómo cambia la mentalidad? ¿Cómo? Explíquenme eso dentro de la teoría de la evolución, porque ahí no creo que influyan ni las mutaciones, ni las presiones ambientales, ni los miles de millones de años, ni, eh, no sé, ni la adaptación. Porque, ¿cómo le viene al mono el sentido de conciencia, de discernir de entre lo que es bueno y es malo? ¿Y cómo le llega al mono la inteligencia capaz de reconocer y de educar? De educar, de ser capaz de transmitir los sentimientos, los conocimientos, la experiencia de uno al otro. ¿Cómo surge eso? ¿Por generación espontánea? ¿Por mutaciones? ¿Por presiones ambientales? ¿Por miles de millones de años? Explíquenlo y traten de convencerme porque tengo ganas de convencerme no es que esté aquí hablando en tono peyorativo no si tiene una razón a mí me gustaría comprender esa razón pero esa razón para que sea razonable tiene que ajustarse a la realidad tiene que responder al porqué y al para qué del qué por qué el mono es el mono y para qué el mono es el mono por qué el hombre es el hombre y para qué el hombre es el hombre si me respondes a eso y eso me dices que forma parte de la teoría de la evolución yo te creo yo creo, no tengo ningún problema, pero necesito la explicación. Tengo que tener una explicación para poder argumentar a mis alumnos de una forma convincente. ¿Te parece? Buen día.